Mientras tanto, en El Salvador, las autoridades de momento descartan afectaciones y alerta de tsunami ante dos sismos que fueron sentidos por la población, pese a tener su epicentro en Guatemala. Durante la mañana fresca del miércoles, la población salvadoreña se alertó ante un sismo con magnitud 6.7 registrado a la 1:12 de la mañana y con epicentro en el país vecino de Guatemala. Pero un segundo también sacudió al país, 48 minutos después. Inmediatamente las autoridades de socorro se desplegaron para atender alguna situación de desastre ante el movimiento terrestre. Se está monitoreando con la Conred. Ellos son los que están verificando los daños que hay en algunas infraestructuras antiguas y de igual manera pues algún tipo de derrumbe que ha habido pues en lo que es en Guatemala. Y gracias a Dios, pues hasta ahorita pues no se reportan daños, en este caso pues en personas. De igual manera pues no se reporta tampoco ninguna persona pues fallecida. Pocas horas después, el Ministerio de Medio Ambiente descartó afectaciones en el país e informó sobre las réplicas registradas en el sismógrafo, descartando así también la posibilidad de tsunami. Vemos que el sismo es un fenómeno natural que ocurre muy frecuentemente en nuestro territorio. Nosotros estamos en una zona donde chocan dos placas tectónicas, por lo tanto, pues es una zona bastante sísmica. El histórico de sismos, pues ya todos lo conocemos. Tuvimos un sismo fuerte en el año 2001, 1986, 1965, pero todos los días registramos varios sismos. Registramos cientos de sismos que a veces son imperceptibles para las personas, pero es una zona con una alta actividad sísmica y volcánica. Cabe mencionar que el sismo es de los pocos fenómenos naturales que no puede predecirse, solamente puede informarse cuando este suceda. Otra cosa que vale mencionar es que no hay alerta de tsunami. El sismo sucedió en tierra, es decir, no sucedió bajo el mar. La mayoría de sismos que nosotros tenemos, los epicentros están localizados a 60, 70 kilómetros de la costa, por lo tanto, en ocasiones sí podría existir una alerta de tsunami. Medio Ambiente invitó a la población salvadoreña a estar pendiente de los medios oficiales y de comunicación ante alguna eventualidad durante las próximas horas. Dani Guarita, Noticiero Hechos.